Creo que es importante destacar, como lo mencionó el gobernador Márquez, como lo mencionó la subsecretaria Marta García Rivas, la problemática ambiental de Salamanca es una problemática integral. Tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con más de 100 empresas presentes en el municipio, tiene que ver con un gran centro industrial que es la refinería Antonio M. Amor, tiene que ver con el predio de Tekem, un pasivo histórico, pasivo ambiental histórico, tiene que ver con el río Lerma y las descargas al río Lerma, tiene que ver también con la problemática de las ladrilleras, la propia circulación vehicular en la ciudad de Salamanca, la quema de esquilmos, que ustedes saben también históricamente ha sido un problema. De manera que a esa problemática integral, la respuesta ha sido una respuesta integral. Y eso es el Plan Salamanca. Un plan Salamanca en el que desde luego participa la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, pero no solamente la agencia, participa la CONAGUA, participa la PROFEPA, participa el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, participan las autoridades municipales y estatales, participa la propia COFEPRIS a nivel federal. De manera que a un problema integral, una solución integral. Pero en el caso de lo que corresponde a la revisión a Petróleos Mexicanos, de cuántas, no sé, sanciones se ha aplicado, y sobre todo el asunto de los 5 estudios, ¿sí hay 5 estudios o no hay? La subsecretaria García Rivas refirió hace un momento los principales resultados que hay en los diferentes frentes de trabajo del Plan Salamanca. Esos no los voy a repetir, creo que el más importante el día de hoy es ya la salida, ¿no?, de los primeros tambos de residuos peligrosos del predio de Tekem. En materia de la refinería y lo que la agencia viene haciendo, recordar, la agencia fue creada y entró en operación hace 18 meses. La agencia tiene el mandato de garantizar la seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente de las actividades del sector hidrocarburos. Desde el primer momento, una de las prioridades de la agencia ha sido Salamanca y ha sido una de las prioridades del secretario Rafael Pacchiani. Derivado del Plan Salamanca, tan es nuestra prioridad que derivado del Plan Salamanca, desde hace 6 meses hay en el municipio la presencia continua de inspectores federales de la agencia, que están haciendo continuas visitas a la refinería. Que se rolan cada mes y que incluso no alcanzan a revisar los expedientes de manera completa porque en lo que llega el otro y lo revisa y ya se le cumplió el mes. Hay una presencia continua, permanente de inspectores federales. Correcto. Y a grosso modo los resultados que hemos tenido es más de 40 visitas se le han practicado a la refinería. ¿Hay alguna sanción en torno a esta? Se han realizado más de 8 inspecciones. Se han establecido 2 multas a la refinería por más de 6 millones de pesos. 6.3 millones de pesos. ¿Ya 6 pagó? Medidas preventivas se han establecido. Una de ellas ha permitido reducir a la mitad la emisión de polvos de la planta catalítica de la refinería y se tienen seguimiento 17 medidas correctivas. ¿Quiere decir que la CEA no ha cumplido con los 5 estudios que prometió el gobernador y el alcalde realizarlo, señor? Lo que ha hecho la CEA, déjenme aclararlo, son 8 inspecciones y sobre eso hay resultados. ¿Estudios no ha hecho a la calidad del aire? Los estudios, se aclaró en su momento, son inspecciones lo que ha realizado la CEA, son 8 inspecciones. Los estudios de calidad del aire, como lo narró la subsecretaria García Rivas, los está llevando a cabo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. ¿Y el gobernador y el alcalde entendieron? Les agradezco mucho sus preguntas. ¿Ya pagó Amparo Pemex? Petróleos Mexicanos está en proceso de presentar pruebas, pero lo que sí le puedo decir es que llegado a últimas instancias de amparo, ASEA está ganando el 97% de los juicios de amparo. De manera que yo le digo, esos juicios los vamos a ganar. Gracias.